El gobernador Alfredo del Mazo informó que la ocupación hospitalaria por COVID-19 está al 77%. Hemos logrado que el ritmo de contagio no sea peor de lo que hasta hoy ha sido. El avance y la mejoría en las próximas semanas depende del esfuerzo que hagamos hoy y durante los próximos días. El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, urgió a una reunión con la Secretaría de Hacienda. El también presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes afirma que muchos municipios literalmente están quebrados. La presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa, dio la bienvenida al coordinador estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México, agrupamiento que ya trabaja en esta demarcación en materia de seguridad. En la carretera Tenancingo-Tecomatlán detuvieron a Santiago N., alias El Pucho, buscado por el FBI debido a un homicidio. En el municipio de Lerma detuvieron a 4 hombres y a una mujer, banda presuntamente dedicada al robo a cuentavientes. Detuvieron en Ecatepec a Jorge Antonio N., implicado en la muerte de un pequeñito de 2 años, hijo de su actual pareja sentimental. Por tercera ocasión, marcharon pobladores del municipio de Zacualpan para exigir la liberación de su alcalde, Fidel Figueroa. Dicen es inocente. Estas y todas las noticias en www.germancepeda.com y todas mis redes sociales.